Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo que me pidieron muchísimo por las redes. Retomaremos la comunicación. ¿Volveré a hablar con él o con ella? ¿Sí? Vamos a preguntarle a Tarot si en lo pronto vas a hablar con tu persona especial, ¿ok? No importa cuánto hace que estés en contacto cero, o en fin, si hace poco o mucho que estás distanciado o distanciada, acá vamos a preguntarle al tarot en la brevedad si va a haber comunicación con esta persona especial, ¿sí? Primero vamos a ver las energías de esta persona que tiene contigo. Vamos a usar Tarot Ayosen para eso, obviamente, súper completo. Vamos a preguntar qué energía tiene tu persona especial, cómo está vibrando en la actualidad hoy por vos con respecto a ti, ¿sí? Y para la lectura de la comunicación vamos a usar el deck viceversa. Vamos a preguntarle todo: signos, en cuánto tiempo, cantidad. Mucha data, así que quédate a ver este interactivo. Como siempre, hago dos opciones. Puedes elegir la opción que quieras según tu intuición, o escuchás las dos y con tu objetividad elegís qué es para vos. Lo demás que vuelva al universo porque es para alguien más, ¿sí? Opción número uno, tenemos esta plantita suculenta verde preciosa. Y opción número 2, este cactus con las puntitas rosas. Así que simple, sencillo, vamos a usar los dos decks para las dos opciones. Empezamos con la opción número 1. Dejamos este deck para después, para desplegar la lectura. Sacamos la opción 2. Quiero saber la energía de tu persona especial con este deck. Concéntrate, pensá en él o en ella. Míralo directo a los ojos. Preguntale al tarot. ¿Qué energía tiene esta persona especial con respecto a mí? Bueno, ya sale acá la primera carta del valor. Este arcano mayor habla mucho sobre que más allá de las adversidades que hayan vivido, aún esta persona tiene fe que puede llegar a reconstruirse si algo o algo nuevo, en fin. Tiene que tomar valor para eso, ¿sí? Vamos a ver qué otras cartas salen. Energía, vibración de tu persona especial con respecto a ti. Vamos a ver. Bueno, el estrés. Es una persona que no expresa lo que siente, ¿sí? Quizás esté diciendo algo, ¿sí? Como que esta situación está superada, pero por dentro es una explosión de emociones, ¿sí? Ok. Energía, vibración para tu persona. Bueno. El avance, movimiento. Está claramente expresando una, bueno, acabó la otra, la armonía. Hasta que esta persona no exprese lo que siente, lo que piensa, no va a tener armonía dentro de sí. La conciencia está dándose cuenta, ¿sí? Es una energía muy fuerte, muy arrasadora. Los signos lo voy a decir cuando saque las cartas del otro deck, del deck viceversa. Voy a decir los signos. Bueno, esta que voló acá, la dejamos. El creador. Fondo de lectura. Los amantes.
Bueno, es muy clara la lectura, me muestra cómo esta persona está juntando fuerzas, está juntando valor para poder acercarse a esa voz, para poder expresarte muchas cosas que tiene en su mente y en su corazón. Más que nada, yo acá veo la necesidad energética de abrir ese sentimiento, ¿sí? Que está guardado o encapsulado hace un tiempo. Bien. Mucha energía fuego hay y se ve claramente que toda esta situación hermética donde no se expresa esa emotividad que tiene hacia vos, le causa a esta persona un desbalance enorme, su energía por momentos está bajísima. Y esto causa primeramente ansiedad, estrés, mal humor, sensaciones de, en fin, que esta persona siente constantemente, ¿sí? Y se ve que la armonía se la das vos. Acá sale también el elemento agua muy bien representado, donde su corazón y su mente, esta persona como que quiso separar, pero bueno. Claramente es imposible. Hay personas que te generan cierta emoción, vibración. Y bueno, vos sos una de esas personas para tu persona especial, ¿sí? Así que con respecto a ti, en lo que es el tema de la energía y la vibración, esta persona vibra con tu recuerdo, ¿sí? Con las ilusiones que aún tiene, con las ganas de crear, ¿sí? Se ve mucha creatividad o crear o buscar un nuevo vínculo, ¿sí? Pero es una energía de valor, de enfrentar miedos, ¿sí? Con mucha luz, con mucha tranquilidad, porque sabe que el universo la respalda, lo respalda, ¿sí? Aquí hay una unión muy fuerte, muy almática. Sale la carta de los amantes como fondo de lectura. Sí, bueno. Todas cartas que habla sobre la fuerza que está haciendo esta persona para no llamarte, para no comunicarse, es nivel Dios. Habla mucho sobre la unión de alma gemela, llama gemela, sobre la postergación de ese encuentro, esa comunicación o esa expresión de lo que uno siente, ¿sí? Esto es algo muy almático, como dije anteriormente. Acá hay una vibración muy alta. De los dos en sí, de la unión que tienen. La carta Yosen de los amantes, que son los enamorados, el arcano mayor número 6, expresa más que nada esa unión de correspondencia, ¿sí? Como es arriba, es abajo, ¿sí? Y acá se ve eso, ese yin-yang, podría decirse, esa unión universal que hay con esta persona, donde claramente vidas y vidas y vidas se han encontrado, ¿sí? Así que para la opción número uno, que hay una vibración muy alta, muy fuerte, donde claramente se está tratando de avanzar y romper paradigmas, límites, romper ese esquemas estructurados que quizás se basó la relación, donde los patrones cambian por completo, con una conciencia universal por sobre todas las cosas. ¿Okay? Bien, vamos ahora a sacar las cartitas viceversa. Así vemos, esta persona si va a querer retomar la comunicación en lo pronto, si va a volver a hablar, hablarte, ¿ok? ¿Qué acción va a tomar? Vamos a ver qué dicen las cartas sobre este tema, sobre comunicación, ¿sí? Con tu persona especial. Como dije al principio, acá no importa el tiempo que estés
estés sin comunicación 1, 2 días, 5, 15, 2 meses, 6 meses, no sé, en fin. Acá el tarot va a decir todo. Recuerden que son lecturas generales, conecten con lo que se adecua a su vida, la situación que están pasando. Mucho juicio y objetividad. Y que lo demás vuelva al universo porque es para alguien más. Si querés una lectura privada conmigo, escribime al WhatsApp que aparece en la descripción del video. Bueno, en fin, me puedes también encontrar en muchas redes sociales, como por ejemplo Instagram, como Supernova-Tarot. También en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot. También ahora, de manera muy nueva, pero muy bien lo está yendo, tengo TikTok y Kawaii como Supernova Tarot. También me encontrás súper fácil. Así que bueno, y obviamente por YouTube como Supernova Tarot en español. Bueno, vamos a sacar las cartas. Vamos a cortar primero. Vamos a ver esta persona. Si quiere comunicación, si no quiere, ¿qué va? ¿Qué dicen las cartas? ¿Ok? Ya saben que son viceversa, que tenemos dos respuestas en cada carta. Pero las voy a leer al derecho, ¿ok? Eso sí, van a estar al derecho, te lo explico más que nada porque después me mandan mensajes y bueno, en fin. Esta es al derecho. Sacamos la primera. Caballero de espadas. 5 de bastos. 2 de oros. 3 de espadas. 5 de copa. 9 de oros. Opción número 1. Volveré a hablar con él, con ella. Retomaremos la comunicación. La templanza. Caballero de bastos. La luna. ¿Cuántas dudas? La torre. 7 de copas. Colgado. 3 de oros. Bien. Bueno, acá se ve una comunicación muy bloqueada, ¿sí? Creo que la energía no va muy acorde a lo que es el accionar que esta persona tiene con vos, ¿sí? Creo que su energía está, como lo dije recién, mostrándolo yo Zen, con la esperanza de que vuelvan a conectar ya desde otro ángulo, punto de vista u otra perspectiva de relación, y es algo que se mantiene al salir como fondo de lectura el colgado, pero también me habla de quietud, ¿sí? De una situación donde claramente esta persona no avanza porque su mente es el principal bloqueo, ¿sí? Acá esta persona entiende de manera racional que su corazón es tuyo. Lo entiende, no es que lo está descifrando, lo entiende, porque claramente es una persona que no se ha quedado quieta, que tiene vida social, que sale, que conoce gente, pero lo que sintió emocionalmente con vos, no hay nadie que le entre en ese zapato, nadie llena ese vacío. Y bueno, en fin, se ve acá que esta persona le está costando muchísimo accionar. Es como que ve tanta quizás inactividad de tu parte, o como que ve que es una situación en la cual no ve algo que le indique, digamos, avanzar. Entonces prefiere quedarse a la espera de que quizás vos lo hagas. Es como que, bueno, en fin, hay una persona acá que tiene mucho orgullo y que le da muchísimo la espalda
a tomar esa acción. Como lo dije en las cartas Oyosen, sale la carta del valor, el coraje, de tomar coraje para esa comunicación. Y acá yo veo que esta persona realmente lo que menos tiene es esa fuerza, ese coraje para decir, bueno, me voy a acercar, porque yo creo que sí, esta persona se acerca, sabe el compromiso que tiene que tomar en la relación, ¿sí? Esta persona sabe claramente qué emociones están en juego y qué compromiso hay que tener. Entonces, acá sale la carta de la templanza invertida, está buenísima, porque esta carta, si hubiese salido así, ya te digo, esta persona te llama hoy prácticamente. Pero no, salió de vuelta, acá me habla mucho sobre el valor que está tomando para poder hacer esta comunicación, ¿sí? Yo creo que más allá de todo, esta persona le gustaría poder comunicarte algo, decirte algo. Y que, bueno, claramente entiende que la relación de ustedes finalizó. Con power. Acá se cayó toda una estructura, pero explotada. Mucho fuego. Bueno, vamos a decir acá sí los signos que veo fuertemente involucrados. Muchos signos de fuego, Sagitario, Aries, signo de agua, Cáncer, Piscis, signo de tierra, podemos ver a Tauro, signo de aire, Acuario, ¿ok? Esos signos están muy fuertes en la lectura. Acá en el medio que está Piscis, que está la luna, es como decir, bueno, de ahora en más las ilusiones se las entrego al universo. Sí. Ese amor infinito que alguna vez claramente sale a la lectura, o sea, ese amor infinito se juró en su momento entre ambas partes, ¿ok? Entra la dualidad y es como decir, bueno, esas ilusiones las entrego al universo. Para muchos también puede ser que haya un tercero en discordia acá. O bueno, a veces cuando las espadas son mentales y hay tanta lluvia, tanta nubosidad, me habla mucho sobre lo que uno quizás piensa que es pero no es, o los fantasmas que se hacen de terceras personas. Para esta persona, ¿seguís estando en su corazón, en su vida, más allá de que él o ella vean lo que se perdió quizás? O muchas cartas me hablan sobre la gran inversión que se hizo y bueno, para nada podría decirse. Esta persona te ve como alguien muy abundante, muy generoso, generosa, donde sus emociones y proyectos son acorde a lo que esta persona quiere en su vida. Muchas cartas de noche, donde la única carta que hay de día es el Caballero de Bastos, que habla sobre buscar esa acción de encontrarte o de buscarte. O no me salen mensajes acá. Acá ya hay como más que bueno. Cuando esta persona se anime es más un te voy a buscar. ¿Sí? Creo que también esta persona está súper bloqueada. No habría muchas opciones de acercamiento. Algo muy directo va a ser, ¿sí? Para el porcentaje que puede ser que esta persona se anime y se comunique, porque acá es más mantenerse todavía en la oscuridad. Pero para ese porcentaje que sí, esta persona
con el caballero de bastos da una iniciativa, pero clara. Acá no estoy hablando de ningún tipo de reconciliación ni de nada, sino de la comunicación, el acercamiento, donde una situación está en bloqueo, está más que claro, me sale la torre acá en contacto cero. Sí. Entonces, bueno, en fin, para esos casos que sí hay comunicación, yo creo que esta persona se va a comunicar en esta semana. Esta semana es clave para la comunicación y para dar ese mensaje, ¿sí? Creo que más que nada esta persona también tiene en su mente comunicarte algo relacionado a dejemos las cosas tranquilas, que haya buen karma, que queden las cosas bien. En fin, se ven como transmitir ese deseo de paz, podría decirse. ¿Sí? De que la energía fluya. Pero con buena onda. No odio, resentimiento, rencor. Creo que, en fin, somos todos humanos y podemos equivocarnos. Que se corte esa mala vibra. Si es que hay energía de desilusión, que es lo más común y normal que tengas esa energía cuando terminas una relación y no pudiste llevar a cabo cosas que te entusiasmaban mucho. Muchas flores, nacimientos. Esta persona sigue estando involucrada sentimentalmente hacia vos. Y si esta persona no volvió a tu vida es porque entiende que quizás las cosas así sean mejor. Más que nada, muchas cartas de peleas fuertes. Entonces, era el momento de poner un pañito frío. En fin, opción número uno. Para un porcentaje, va esta persona a regresar en una semana. Creo que para todos los demás va a seguir así. El distanciamiento, el contacto cero. En fin, muchas cartas. Cartas que están dando la espalda a una comunicación, ¿sí? Muy bien, opción número uno, me encantó. Si todavía no te suscribiste a mi canal, te invito a que lo hagas ahora, que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video, que le compartas este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Muy bien, también te quiero invitar a mi grupo de apoyo, a mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot. El grupo se llama Energía Supernova. Ya somos más de 1800 integrantes, así que bueno, te invito a que participes, ingreses en el grupo. Tengo mucha bibliografía que te pueda ayudar en tu camino de autoconocimiento y de sanidad interior. También estoy haciendo meditaciones grupales, cursos de tarot y bueno, en fin, cualquier duda, ya saben que debajo del video está mi WhatsApp y ahí pueden preguntar, ¿ok? Bien, vamos con la opción número 2. Cambiamos la plantita. Ok, vamos así. Vamos a primero a mezclar las cartas Osho Zen. Y vamos a preguntarle al tarot ¿qué energía, sí, está vibrando tu persona especial con respecto a vos? Vamos a ver qué energía tiene contigo tu persona especial, a ver qué indican el tarot para luego abrir la lectura con el
deck viceversa. Vamos a empezar con el deck Osho Zen. Bien. Energía de tu persona especial con respecto a vos. Bien, primera carta, el juego. Seguimos, vamos más cartitas. Es una carta muy relacionada a los signos de fuego, donde se ve que, bueno, esta persona está como una sensación libre. La abundancia. Bueno, acá ya salieron algunas. El avaro. El maestro. El vacío. Sacamos una más. Y la creatividad. ¿Ok? Fondo de lectura. Somos el mundo. Bueno, acá hay una vibración muy alta. Vamos a ver qué me dicen estas cartas. Para empezar, sobre la carta del juego. Y puedo ver que esta persona claramente en este momento está sintiendo cierta pasión o fuego relacionado a lo que son los momentos quizás grupales o las salidas o conocer gente, donde está viviendo una plenitud, una abundancia en cuanto a las relaciones nuevas que quizás esté construyendo, ¿sí? Donde está claramente vibrando para él o ella misma, donde hay una situación de autoconocimiento, de es una vibración muy alta, ¿sí? Donde esta persona se tuvo que vaciar por completo de personas, sentimientos, sensaciones, lugares, pero cuando caes y llegas al fondo. Y con ya despertás o ascendés o evolucionás con otro pensamiento, con otra madurez, ¿sí? Y la carta de la sacerdotisa, la creatividad, habla mucho sobre es una persona que se siente plena, bien, físicamente, espiritualmente, donde se siente linda, lindo, muchos pretendientes, mucha abundancia, como dije, donde hay muchas salidas, conocer gente, compras de cosas. Es como yo. pero, en fin, el ego es sano en su justa medida y claramente esta persona está pasando por ese tipo de vibración. Y con respecto a vos, claramente vibra con una vibración alta también, porque hay muchas cartas que están muy relacionadas al amor de pareja o a la unión. Y acá se ve que claramente esta persona entiende que con vos puede llegar a su tope máximo de creatividad, que pueden complementar con mucho fuego y mucha pasión situaciones, salidas, que esta persona claramente te compara con sus experiencias presentes, pero vos no llegás. A ese grado de comparación, ¿sí? Se nota que esta persona te tiene vara alta y entiende que claramente toda la gente que conoce, todas las situaciones que está viviendo y todo eso es temporal, porque su corazón acá claramente sigue estando como decir, bueno, a ver si aparece alguien que pueda borrar a esta persona por completo. Acá la carta del vacío también me habla de eso. Cuando una persona quiere tratar de llenar ese vacío que le dejaste, ¿sí?
con gente, situaciones, momentos, cuando claramente eso, bueno, es imposible, ¿bien? Así que bueno, estas son las energías de la opción número 2. Vamos ahora a desplegar con el deck viceversa. ¿Retomaré la comunicación con él o con ella? ¿Volveré a hablar con mi persona especial en lo pronto, sí? En esta semana, vamos a ver qué sale. Voy a decir también los signos fuertemente involucrados en la lectura. Vamos a ver qué nos dicen estas cartas. Como dije al principio, son dos respuestas en una carta, pero las voy a leer al derecho, ¿ok? Ok. Vamos a ver. Comunicación con tu persona especial. Muy bien. Vamos a sacar las cartas. Uno. Vamos a borrarlas un poquito. Así. Está. Comunicación. Bueno, acá se nota que sí. La anterior era un sí y un no. Más un no que otra cosa. Pero acá ya te tengo que decir que es un recontra sí, que hay comunicación. Estoy viendo una comunicación máximo en los transcurso de los 3 días. Ya me indica la fecha. Es una energía lenta igual, ¿sí? Yo le voy a dar un par de días más. Pero bueno, en esta semana hay comunicación. Otra vez la templanza invertida. Están sus planes, ¿eh? Bueno, acá me sale arcano número 5, el emperador. Representa signo de Aries. Y acá tengo el arcano de la luna, representa signo de Piscis. Tenemos la templanza, signo de Leo, Sagitario, Géminis, Libra. Escorpio. Esos son los signos que veo involucrados en esta lectura, ¿sí? ¿Qué me dicen estas cartas? Acá es un sí rotundo con la comunicación, ¿ok? Acá ya se tomó la decisión, ya tu persona especial sabe en qué momento se va a comunicar. Venció todos sus miedos, es una persona que claramente tiene un propósito, un fin muy directo en la comunicación, ¿bien? Puede ser que sea un mensaje quizás corto o directo en cuanto a una situación, pero es un mensaje que claramente trae luz, trae paz, trae nuevo camino en esta situación, ¿sí? Acá se ve una reconstrucción de vínculo, donde las cosas ya se ven desde otra perspectiva, pero totalmente diferente, ¿sí? Creo que esta persona sabe que hay cosas que no va a tolerar para nada. Pero más allá de todo, le gustaría que puedan conectar nuevamente. Creo que me vuelve a salir la carta de la fuerza y acá ya me sale al derecho. Me está hablando mucho sobre que esta persona, también acá el 10 de oros, en vos ve la pareja que quiere para su vida, ¿sí? En cuanto a lo económico, en cuanto a lo emocional, en cuanto a lo espiritual, claramente sos lo que esta persona planificaba tener, ¿bien? Pero claramente acá hay como muchas situaciones dudosas. ¿Qué significa?
más allá de la desconfianza, que es muy probable que haya sido una de las detonantes principales, no es que se llegó a la desconfianza por fantasmas, no, sino que habla mucho del hermetismo que esta persona tenía en la relación, de cómo expresaba tan poco, quedaba a duda su palabra, ¿sí? Una persona que claramente le costó muchísimo abrirse emocionalmente. Que lo hizo, está claro. Hay cartas donde hablan sobre ese amor y esa entrega y esa lealtad, ¿ok? Mucha emotividad tienen las cartas. Y también tristeza, donde claramente acá esta persona sintió que se le arrebataron los sueños, que se arrebató sus esperanzas, sus proyectos. En fin, donde tuvo que ver de lejos cómo se iban sus sueños o se rompían, ¿no? Sueños rotos. También es una persona que se siente desvalorada emocionalmente, que no pudieron cumplir la cuota de emoción o de sentimientos, que no fue algo recíproco sentimentalmente, no porque no se sintiera, sino porque, como dije, esta persona cerradísima a expresarse. El emperador es una persona que muy orgullosa. El orgullo es como, digamos, lo más fuerte que se ve en esta persona. Es una persona que no demuestra cómo está realmente a su vínculo. Para su vínculo, esto es una situación superada del pasado. Y ahora está mejor que nunca. Pero su corazón está roto, traicionado. Esta persona tiene además no solo esa sensación, sino la sensación de ¿fue real? Sería la pregunta, ¿no? Bueno, en fin, son todas preguntas que quieren respuesta. Y claramente esta persona va a buscar esa comunicación. Sale de manera muy clara que en 3 días, o como mucho 5, podría decirse por las cartas que hay. Pero yo creo que ya sabe cuándo, ya sabe qué poner, ya sabe todo. Organizadísimo. Y nada, es como una situación que va a dar paz a la relación. Va a dar paz, tanto como para vos como para esta persona. ¿Sí? Donde claramente, más allá de que esta persona actúe de manera soberbia, orgullosa soberbia, o quizás ni te responda el mensaje, va a haber paz el enviarlo, ¿sí? Así que bueno, tenés tiempo para pensar cómo vas a actuar ante esa inminente comunicación, ¿sí? Hay veces que uno dice, uy, no, si me llaman no lo atiendo, no, en fin. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo terminaste esa relación? ¿La sanaste o la vas a dejar karmática para tener que volverla a experimentar con otra persona hasta que la sanes? Es momento de sanidad, las cartas lo reflejan, donde se perdona lo que se tenga que perdonar y se sigue adelante. Si después se puede proyectar una relación nueva con otros cimientos, eso ya el universo claramente se va a encargar. Pero acá lo que más hablan las cartas es sobre esa sanidad que se va a buscar en cuanto a esa comunicación, ¿sí? Que viene lenta. Acá habla de un contacto cero fuerte. Bien. Y cómo aún duelen los proyectos que quedaron inconclusos, ¿sí?
Así que bueno. Si elegiste la opción número 2, acá ya se ve comunicación, una comunicación, no te digo que es fluida, pero que se inicia en esta semana. Así que, bueno, espero que les haya gustado este interactivo. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre él. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo con tu like y nos vemos muy prontito en otro interactivo. Hasta luego.